Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Muy buenas tardes. En esta ocasión voy a enseñarles un video en el cual nosotros podamos conocer la población total de alguna localidad del país. Esta información la vamos a conocer a través de la página oficial de INEGI. Para eso, nosotros en nuestro navegador debemos de abrirlo. Y en el buscador de Google debemos de teclear lo que es INEGI. Aquí nos sale el buscador, tecleamos INEGI, aceptamos y generalmente es la primera página que nos sale es la página oficial. Debemos de conocer la página por ser www.inegi.org.mx. Una vez encontrada esto, abrimos esta página y nos dirige a la página oficial de INEGI. Esta es su interfaz. Como podemos ver, nos muestra muchas opciones, muchos datos que nosotros podemos conocer y con los que podemos interactuar. Pero para la información que nosotros necesitamos, que es la población total de de alguna localidad o municipio del país, nosotros tenemos que dirigirnos al área que dice geografía. Aquí está geografía, pasamos el cursor y nos despliega un menú. Nosotros, en este caso, nos vamos a temas y como podemos ver, nos despliega otro menú un poco con mayor opciones. Estando aquí, nosotros le damos en marco geoestadístico nacional. Le damos clic aquí y como verán, nos abre esta interfaz, donde nos da dos opciones generales, que es productos y servicios y aspectos teóricos metodológicos. Para la información que nosotros necesitamos, la vamos a encontrar dentro de productos y servicios. Vamos a dar clic en la opción que dice localidades geoestadísticas, archivo histórico y consulta. Le damos clic aquí y nos despliega una introducción de la opción localidades geoestadísticas. Nosotros, como queremos conocer la población total de alguna localidad, le damos aquí que dice consulta de localidades. Le damos clic ahí y como podemos ver, nos despliega un menú con un buscador. Aquí, a través de este buscador, vamos a buscar el municipio y posteriormente encontraremos la localidad. Aquí nos dice área geoestadística estatal por AGEP. Nosotros en este buscador debemos de buscar y seleccionar el estado al cual pertenece nuestra localidad a investigar. En este caso, yo soy del estado de Guerrero y voy a hacer una búsqueda de mi propio estado. Le doy seleccionar aquí en Guerrero y me despliega otro buscador en el cual yo puedo buscar el área geoestadística municipal por AGEP. Despliego la flechita hacia abajo y como podemos ver, aquí se encuentran todos los municipios que pertenecen al estado de Guerrero, estado que yo deliberadamente escogí. Aquí puedo seleccionar el municipio que que yo quiera. Yo deliberadamente voy a escoger Ayutla de los Libres. Le doy clic donde dice Ayutla de los Libres y me despliega una serie de opciones que son criterios de búsqueda. Nos dice que podemos hacer la búsqueda por mostrando todas las localidades geoestadísticas, buscando por nombre o buscando por clave geoestadística. En este caso, yo lo voy a hacer mostrando todas las localidades geoestadísticas porque quiero también conocer cuáles son todos las localidades que pertenecen a este municipio. En este caso, activo
la casilla, le doy clic aquí, como verán se activa y me despliega otra opción que dice realizar búsqueda. Yo doy clic aquí donde dice realizar búsqueda y esperamos el proceso. Este proceso tarda un poco de tiempo dependiendo de la velocidad del internet y del equipo que uno esté usando. En este caso fue, no tardó tanto. Y como podemos ver, aquí ya nos sale la información del municipio, que en este caso yo escogí Ayutla de los Libres, del estado de Guerrero. Como podemos ver, nos sale una serie de datos, que es la clave geoestadística, el área geoestadística estatal, el área geoestadística municipal, y si nos vamos más a la derecha encontramos las localidades geoestadísticas. En este caso, yo aquí en las localidades geoestadísticas voy a encontrar todas las localidades que pertenecen a este municipio. Miren, como podemos ver, todas estas localidades pertenecen al municipio de Ayutla de los Libres en el estado de Guerrero. Muy bien, entonces nosotros, una vez encontrado este buscador, vamos a buscar nuestra localidad de la cual nosotros queremos conocer la población total. En este caso, yo voy a buscar una localidad que se llama Tonalá. Hace unos meses estuve por allá y ahorita es la que pretendo buscar. Ah, miren, aquí está. Aquí, como pueden ver, aquí dice Tonalá. Bien, para conocer la población total, yo lo que debo de seleccionar es su correspondiente clave geoestadística. Aquí, como lo podemos ver, ya está de otro colorcito, es porque anteriormente yo ya lo había buscado. Y bueno, teniendo esto, aquí le doy clic aquí y me manda esta página que ya tiene datos correspondientes a la localidad. Me da una serie de información general en la que me muestra que es del estado de Guerrero, que es del municipio de Ayutla de los Libres y su localización topográfica. Aquí nos sale otra serie de información general en la cual podemos encontrar el nombre de la localidad, el nombre del área geoestadística, la categoría política y el origen de modificación. Pero la información que nosotros requerimos y necesitamos es esta. Aquí, como podemos ver, nos dice el total de habitantes. Y aquí nos muestra el evento censal a la que pertenecen todos estos datos. ¿Qué significa eso? Que en el censo de 1940 de la localidad de Tonalá habían 681 personas, de las cuales 351 eran hombres y 330 eran mujeres. Como podemos ver, la información que creamos es esta serie de datos. La población total de habitantes en los diferentes censos que se han llevado a cabo. Como podemos ver, nos muestra del censo de 1940 hasta el 2010. En los primeros que salen aquí arriba, como podemos ver, solamente nos muestra los censos. A partir de 1995 ya nos muestran los conteos intercensales que hacen cada 5 años. De 1940 a 1990, desconozco por qué, pero no muestran los conteos intercensales, sino de 1995 hasta el 2010. Los eventos censales varían los años dependiendo de los antecedentes históricos de la localidad, es decir, desde cuándo se creó la localidad,
desde cuándo se empezó a buscar datos en esa localidad. Hay localidades que datan desde 1920, hay localidades que están desde 1900, así como también hay localidades que están de 1960. O sea, los años del censo, del evento censal, dependen de la parte histórica de la localidad. Bueno, esto era todo. Como podemos ver, no es un seguimiento difícil de hacer, sino más que nada de conocer la interacción de la página de INEGI, que nos brinda muchísima información. Espero que les haya sido de mucha utilidad este video y que de donde quiera que estén puedan encontrar información acerca de los habitantes de cualquier localidad del país, así como lo hice en este estado de Guerrero. Ustedes lo pueden hacer con cualquier estado y con cualquier localidad que pues existe en el país. Un saludo cordial a todos, espero se suscriban y que estén muy bien. Pásenla genial.